Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús al pueblo en la sinagoga de Nazaret, os aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Os garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de desempeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, Padre. La palabra de Dios profetiza sobre nuestro camino a Jerusalén y también nuestro momento histórico. Jesús va a ser entregado a los gentiles por su propio pueblo, como su propio pueblo quería tirarlo del príncipe en Nazaret. Y los que van a escuchar su palabra, como Naamán y la viuda de Sarepta, fueron gentiles. Es una profecía de la gran sorpresa que los gentiles, los que no tenían las alianzas, tampoco los patriarcas, iban a recibir el Evangelio, el gran movimiento a convertir las naciones a la fe. Y la primera lectura nos ubica muy bien en nuestro momento histórico. Eliseo era el gran profeta en la tierra de Israel. Y también Naamán, un general, un líder en su lugar, en su país, que estaba enfermo. ¿Y cómo llega Naamán a encontrar a Eliseo? A través de los pequeños, una muchacha. Es una muchacha esclava que habla la palabra de Dios a la esposa de Naamán. Una esclava, niña sin nada, pero ella abierta a Dios, recordando que en Israel hay un profeta. Y después, cuando Eliseo llega a Israel y eventualmente va a la casa de Eliseo, y iba a salir enojado porque Eliseo no hizo las cosas como él quería. Tampoco Eliseo no salía de su casa para encontrarlo. ¿Quién habló con Naamán? Un esclavo. Los pequeños también, que están escuchando a Dios. El Señor nos mandó a alguien que es más grande que un profeta, la Santa Virgen María. Y también siempre manda la Virgen a los pequeños. En este momento en la historia, cuando tiene tanta necesidad de sabiduría, tiene la necesidad de más intercesión. ¿Y por quién? ¿Los poderosos? Ojalá. Pero por los pequeños. Los pequeños pueden cambiar la historia si escuchan a Dios y cumplen la palabra de Dios y rezan con fe. Pueden llegar al corazón de Dios y tal vez atraer unas gracias para que los demás puedan escuchar la voz de Dios. La historia está en las manos de Dios, en los que escuchan su palabra, sus profetas, y en una manera, en las manos de los pequeños, que solamente tienen Dios y con que confíen en Dios. Si hay un versículo en el Nuevo Testamento que puede
ayudarnos a encarnar esta palabra, tal vez viene de las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. La Señora sigue llamándonos a hacer lo que Jesús nos diga. Es momento de abrir nuestros oídos a las profetas verdaderas en nuestro momento y escuchar a la Virgen y sus llamados. Como nos dice nuestra Madre Fundadora, nuestros oídos creados para escuchar la voz de Dios y la voz de nuestros hermanos y hermanas han sido manchados por el pecado. ¿Qué escuchamos? ¿Prestamos verdadera atención cuando se nos está hablando o se nos está dando una instrucción? ¿Escuchamos verdaderamente la palabra de Dios cuando está siendo proclamada, permitiéndole transformar las realidades interiores de nuestro ser? ¿O escucho solo lo que quiero, siendo selectivo en mi escucha? ¿Escucho lo que quiero escuchar y no la verdad de lo que se nos está diciendo a nosotros? La fe viene del escuchar, y eso significa el escuchar es una poderosa herramienta para recibir y guardar la palabra que recibimos en nuestros corazones, como lo hizo nuestra Señora. Todo por el corazón de Jesús. A través del corazón de María.